La conductora no perdió el tiempo con la actriz y se divirtieron juntas. En el divertido programa Monse y Joy, el coqueteo estuvo ardiente cuando Yolanda Andrade aprovechó para hacerle unos atrevidos comentarios a Silvia Navarro, quien estuvo como invitada. Todo sucedió cuando Yolanda, Montserrat, Silvia y Fabiola Campomanes, quien también fue invitada al exitoso programa de Unicable, jugaron en una divertida dinámica de doble sentido en la que tenían que servir en los pueblos llamados Pito Real y Las Tetillas, y en este último habitaba Silvia Navarro, por lo que comentó: "Yo tenía que haberle tenido cuidado desde hace tiempo a Las Tetillas, porque estoy segura que esa se las acabó, pero estoy segura que se las acabó un alguien, se acaban, se desgastan, cuídenselas", indicó, provocando la risa de todas. "Son los hijos", le siguió Campomanes. "No, dice que fue antes del hijo", comentó Montserrat, y entonces el coqueteo inició. "Mi hijo en realidad no se las acabó, las puso divinas, las puso preciosas", comentó Silvia, y Yolanda le respondió muy a su estilo: "A verlas". Entonces Fabiola no dudó en decirle: "Ay, Yolanda, todo quieres ver. Entonces, ¿para qué presume? Dime de qué presumes y te diré de qué careces", respondió con su peculiar sentido del humor Yolanda Andrade. Esta no es la primera vez que Yolanda Andrade coquetea con una famosa, pues se han hecho populares sus videos con Sherlyn, entre otras invitadas a su programa, pues la conductora tiene un gran sentido del humor y ellas saben que todo es broma, además de que las respeta en todo momento. Por otro lado, las preferencias de Silvia Navarro siempre han estado en duda y en los últimos días se han acentuado estos rumores tras publicar fotografías con una mujer que muchos pensaron que era su pareja, aunque también hay que destacar que Silvia ha tenido parejas conocidas con hombres, pero actualmente está soltera.